Zargón Impulsa es el área del ayuntamiento que gestiona las políticas activas. O sea, lo que hacemos es mejorar la empleabilidad de las personas usuarias o bien dar apoyo a los proyectos empresariales que se pongan en marcha. Cubrir las necesidades que tienen de personal es fácil, porque nuestra bolsa de trabajo actualmente tiene muchos perfiles. Entonces, cubrir las necesidades de personal es relativamente fácil. Pero además intentamos un poco sondear las otras necesidades que tengan, ¿no? Si necesitan formación, si necesitan personal en práctica, si necesitan hacer difusión de sus actividades. El equipo de prospección se dedica un poco a detectar estas necesidades. Luego intentamos incluirlas en las planificaciones de acciones futuras e intentamos mantener esta información actualizada para que sea de utilidad. Cuando alguien acude a nosotros, lo primero que se hace es una recogida de datos, se incluyen sus datos en la bolsa de trabajo y en ese mismo momento se le informa de que puede consultar ofertas tanto en el centro de la ciudad como en barrios, consultar ofertas publicadas en toda la provincia y actualizadas de forma semanal. Pero además se les ofrece, en función de las necesidades que se detectan, se les ofrece la posibilidad de hacer sesiones individuales para trabajar aspectos pues como el objetivo profesional o como la mejora del currículum. Y si no, también se le puede derivar hacia sesiones grupales para trabajar otras cosas que creemos que es mejor trabajarlas en grupo, como podrían ser el tema de las canales de búsqueda o del proceso de selección, ¿no? A partir de aquí se ofrece en función de las necesidades que detectamos y, por supuesto, la intermediación laboral, el contacto con las empresas, que al final es lo que funciona. Es interesante porque, de hecho, algunas de las personas que están apuntadas en nuestra bolsa de trabajo son personas en situación de activa, o sea, que están trabajando, pero que por algún motivo están buscando activamente para mejorar su empleo. ¿Nosotros qué les podemos ofrecer? Pues, por supuesto, formación, tanto presencial como online, información, les podemos ofrecer también acciones para la mejora en la búsqueda de empleo. Podemos ayudarles en la búsqueda, les podemos hacer orientación y, por supuesto, intermediación laboral, ¿no? Y no es muy habitual ahora no hay muchas personas que ahora mismo tengan trabajo y estén buscando, pero sí, por supuesto, pueden recibir también servicios desde Zargón Impulsa. Muy importante el tema de la motivación, ¿no? La emprendeduría se puede incentivar como otros rasgos, ¿no? Pero en el tema de la motivación, nosotros trabajamos mucho el tema de motivación para el autoempleo, por ejemplo, en los institutos. Hacemos talleres en los institutos para que los alumnos se planteen la autoocupación, el autoempleo, como una salida laboral más. Y también los incentivamos a través de los premios Tarragona Smart City, en los que una de las categorías está dedicada precisamente a alumnos de instituto, ¿no? La mentorización también muy importante, ¿no? Es una fórmula para evitar cometer errores o para poner en práctica fórmulas de éxito que ya se han demostrado. Entonces, es también un tema muy importante. Nosotros, en este sentido, tenemos un convenio con SECOT y ofrecemos mentorización tanto a las personas que vienen a poner en marcha un proyecto empresarial, como a las personas que participan en los premios de Tarragona Smart City, como a las personas que usan el server de coworking, se les ofrece. Trabajo en red, también imprescindible. En la época de globalización, imprescindible, pero además las nuevas tecnologías facilitan mucho el trabajo en red, ¿no? Nosotros el trabajo en red es una forma de trabajo que intentamos aplicar en todas las acciones que hacemos, ¿no? Que nos parece, por supuesto, muy importante. Formación, claro,
formación, sí. No tanto muchas horas de clase como, sobre todo, trabajar los puntos de mejora que se detectan en los proyectos. Nosotros, por ejemplo, creemos que es muy importante trabajar, o sea, hacer formación en tema de marketing y comunicación, porque muchas veces es un tema que queda un poco descuidado por parte de los emprendedores y nos gusta trabajarlo. Para la formación es muy importante que haya puntos de vista diferentes y que se incorporen profesionales de cada área, y es lo que intentamos siempre. ¿Vale? Financiación, bueno, nada que hay que decir de la financiación. Por supuesto, es muy imprescindible la financiación. Nosotros tenemos acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso de emprendedores a la financiación. También tenemos algunos programas que incluyen captación de inversores, como por ejemplo el Tarragona Open Future. También trabajamos la financiación directa mediante los premios Tarraco Smart City, la gente se puede presentar y ganarlos. Hay que combinar un poco fórmulas más innovadoras, como el micromecenazgo u otros, con fórmulas tradicionales. Y nosotros, en ese sentido, que ofrecemos pues formación e información. Nosotros aquí conviven tanto proyectos de base tecnológica como los negocios de toda la vida, y todos pueden salir adelante, ¿no? Pero es verdad que la persona emprendedora tiene que tener unos rasgos determinados, ¿no? Pues normalmente las personas emprendedoras tienen iniciativa, tienen capacidad de aprendizaje, tienen tolerancia al riesgo, tienen capacidad de decisión, tienen capacidad de trabajo en equipo. Por supuesto, esos son rasgos que se dan no solamente en personas que quieren crear su empresa, pero sí en esa forma de ser que hemos definido como emprendedor, ¿no? Por supuesto, son rasgos comunes a todos ellos. Estamos viviendo un momento complicado, eso es evidente, ¿no? Pero es un momento coyuntural, o sea, esto no, aunque se ha alargado mucho en el tiempo, es una cosa que se ha dado por unas circunstancias determinadas. Cuando se dice que los jóvenes tienen un futuro negro, yo siempre les digo, no tienen un futuro negro, tienen un presente negro, realmente bastante negro, pero su futuro no tiene por qué ser diferente del de las generaciones anteriores, su futuro laboral. Lo que es verdad es que hay que cambiar el chip. En Estados Unidos hace muchos años que se habla de flexitrabajo, que es, pues, bueno, cambiar de funciones dentro de la misma empresa, cambiar de empresa dentro de la misma ciudad, cambiar de ciudad dentro del mismo país, ¿vale? Eso es imprescindible. Hay que estar dispuestos a la movilidad tanto funcional como geográfica, a hacer diferentes cosas en diferentes sitios. Eso es súper importante. Y, por supuesto, la formación a lo largo de la vida, que tiene que centrarse tanto en aspectos, o sea, en la especialización como en la polivalencia. O sea, se tienen que trabajar aspectos profesionales, pero también se tienen que trabajar lo que llamamos competencias transversales, pues el trabajo en equipo, los idiomas, las nuevas tecnologías, y por supuesto, inteligencia emocional.